Hoy vamos con la extensa cronología de uno de los grupos de muñecos más famosos del cine. Ellos son los Puppet Master, y su orden cronológico no tiene absolutamente nada que ver con su orden de estreno. Así que vamos a explicar su historia desde el inicio, para que sea mucho más entendible, además de añadir al final su orden correcto de visionado. Pido paciencia para este vídeo, pues ha sido bastante curioso de hacer y es muy muy extenso. Si lo compartís y llega a más gente, me haríais el más feliz del mundo. La historia de esta saga da comienzo con la película Retro Puppet Master, séptima película de la saga, pero que es la primera cronológicamente, y estrenada en 1999. Aunque la película inicie y termine en el año 1944, la historia que nos cuenta el propio André Toulon en ella ocurre en 1902. Un brujo egipcio de 3000 años, llamado Afzel, ha robado el secreto de la vida y está huyendo de los sirvientes de un malvado dios egipcio llamado Sutek. Dos sirvientes influidos por el poder mágico del Sutek lo atacan, pero son asesinados fácilmente por Afzel y su propio poder mágico. Después de enviar a los dos sirvientes, comienza su viaje a París. Sutek ha dado vida a tres de sus sirvientes más antiguos, unas momias egipcias. Después de que se levantan de su cámara, ellos también comienzan a perseguir a Afzel. En París, un joven André Toulon está montando un espectáculo de marionetas de la Divina Comedia de Dante. Entre el público le mira Elsa. En las cloacas cercanas, las tres momias han contratado a dos matones para matar a Afzel. Los matones son necesarios ya que Afzel tiene el poder de sentir la llegada de las momias. Afzel es brutalmente golpeado hasta que Elsa abandona el teatro, los ve y pide ayuda. Los matones se dispersan y Toulon y Elsa llevan dentro a Afzel. Más tarde, cuando se despierta de su sueño, habla con Toulon y revela que conoce el secreto de la vida, y es lo único que puede proteger a la humanidad cuando los dioses mayores se alcen en unos años, y necesita transmitir estos dones. Toulon es escéptico hasta que Afzel comienza a hacer que las marionetas se muevan. Él comienza a aprender de sus poderes. Afzel hace que las marionetas dibujen una barrera que se supone que les protegerá si los sirvientes regresan. Al salir por un breve momento, Toulon encuentra muerto a un mendigo en su escalera. Afzel le dice que lo traiga dentro para enseñarle el verdadero secreto de la vida. Usan un anillo para transferir el alma del mendigo a la marioneta Pinhead. La marioneta comienza a moverse, pero después de algunas preguntas se escapa del teatro. Elsa regresa para hablar con Toulon, hasta que llegan los groseros sirvientes de su padre y llevan a Elsa y Toulon a su casa. Cuando Toulon habla con el padre, es noqueado y abandonado en el bosque. Valentín accede a una barrera escrita en el papel que cae de la pared. Las tres momias ven su oportunidad de atacar y comenzar su alboroto a través del teatro. Las momias matan a Valentín, Vigo, Latour y Duval. Afzel aparece y dice que Sutek ya no reclamará más su vida, y se mata con su propia magia. Satisfechas las momias con la victoria, comienzan a irse. Toulon regresa del bosque y ve lo que ha sucedido. Actúa rápidamente poniendo las almas de sus muertos dentro de sus marionetas. Los hombres regresan sintiendo a alguien con el conocimiento del secreto de la vida, y tratan de matar a Toulon. Sus marionetas matan a una de las momias con Six Shooter. Los dos secuaces se retiran para planear la captura de Elsa y atraer a Toulon a una trampa. André y sus títeres van a una estación de tren para dejar París. Los sirvientes mataron a los padres de Elsa, a los guardas, y la capturaron a ella. Envían un sueño a Toulon que muestra a Elsa atada y un tren. Sabiendo el significado, rápidamente cambia de trenes y prepara a sus marionetas para el enfrentamiento. Toulon consigue dar con Elsa. Los dos hombres aparecen y preguntan por el secreto de la vida. André muestra el rollo donde está escrito el secreto y pregunta cómo sabe que no lo he copiado, a lo que el líder declara que no tuvo tiempo suficiente para hacerlo, pero aún tiene dudas de que no lo haya hecho. André, notando que está distraído, ataca al líder mientras sus marionetas atacan al otro. Se desata una gran lucha y el otro secuaz es asesinado con el último líder de los tres. Liberando a Elsa, el grupo se va en el tren, comenzando su nueva aventura juntos. Después de contar la historia, volvemos a 1944, pero eso lo hablaremos a su debido tiempo. A continuación iría un flashback que ocurre en la segunda entrega. En este flashback se puede ver a Toulon y Elsa comprando la fórmula de la vida eterna de un comerciante del Cairo
en el año 1920, es decir, 18 años después de los acontecimientos anteriores. La historia de estas marionetas continúa en Puppet Master 3: Toulon's Revenge. Esta película se estrenó en el año 1991. Es la tercera de la saga, pero cronológicamente está situada la segunda. Esta entrega, en teoría, tiene lugar en el año 1941, 21 años después del Flashback y 39 años después de Retro Puppet Master. Sin embargo, aquí ya tenemos un pequeño problema en la línea del tiempo, ya que es algo contradictorio. André Toulon escapó de Berlín en 1941 según esta película. Sin embargo, Toulon se suicida el 15 de marzo de 1939, en la primera película de la saga, y esta película menciona el Frente del Este cuya conducción de operaciones no tuvo lugar hasta el verano de 1941. Por lo tanto, esta película pudo haber tenido lugar en el año 1939 realmente, aunque en el canon se indica 1941. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial de Berlín. Un científico llamado Dr. Hess es forzado por los nazis, especialmente por su enlace en la Gestapo, el Mayor Krauss, para crear una droga capaz de animar cadáveres para usar como escudos vivos en el campo de batalla. El Dr. Hess es incapaz de conseguirlo. Los cadáveres que son reanimados tienen tendencia a la violencia sin sentido. En un pequeño teatro, André Toulon ha organizado un espectáculo de marionetas protagonizado por la marioneta Six Shooter, que ataca a otra marioneta inanimada de Adolf Hitler. El espectáculo también lo está viendo el teniente. Después de la actuación, Toulon y su esposa Elsa alimentan a las marionetas con la fórmula que sostiene su fuerza vital, pero están siendo observados por Stein, quien informa enseguida a su superior. Hess, fascinado por la fórmula, quiere que Toulon comparta libremente el secreto con él, pero Krauss quiere capturar a Toulon por traición e insultos al Führer. André le da a Elsa una marioneta hecha a su semejanza como regalo. Poco después, Krauss, Hess y un escuadrón de soldados se llevan a Toulon, Tunneler y Pinhead. Elsa intenta evitar que tomen también la fórmula, una de las escoltas le dispara, y Toulon es arrastrado lejos de ella. Cuando Krauss se prepara para irse, Elsa, herida, le escupe desafiante, y en venganza, Krauss le dispara a sangre fría. Dos soldados fueron asesinados por Pinhead y Tunneler, lo que permitió a Toulon poder escapar. Después de esconderse, Toulon regresa a su teatro para encontrarlo quemado por los nazis. Encuentra a Six Shooter y Jester se va con ellos. Toulon, Pinhead y Jester entran en la morgue para obtener la esencia de la vida de su esposa y la inserta en la marioneta que hizo para ella. Cuando ella vuelve a la vida, le añade varias sanguijuelas que encontró en un frasco. Ahora sí, Toulon lleva a cabo el primer ataque de venganza contra Stein mientras arregla el coche de Krauss, junto con Pinhead, Jester y la nueva Leech Woman. El Dr. Hess está estudiando la fórmula de Toulon y, desesperado por encontrarse y hablar con él, regresa al antiguo teatro. Toulon envía a Six Shooter para matar al general Müller, el supervisor del proyecto de reanimación nazi, mientras Müller visita un burdel. Six Shooter logra matarlo, pero Müller dispara uno de los brazos de la marioneta. Peter, un niño que ahora vivía con Toulon, va al antiguo taller para buscar un brazo de reemplazo y es capturado por el Dr. Hess, quien lo trata amablemente y lo lleva con Toulon. El Dr. Hess habla con Toulon, quien le cuenta sobre el secreto de los títeres, y los dos se hacen muy amigos. Pero el padre de Peter traiciona a Toulon contándole al mayor Krauss su escondite a cambio de un perdón para su familia. Krauss y sus hombres asaltan la ruina, pero los títeres se defienden permitiendo que Toulon y Hess escapen. Krauss detiene a Peter y su padre, exigiendo saber dónde está Toulon. Hertz recibe un disparo de Krauss. Mientras buscan las casas cercanas, Six Shooter dispara a uno de los hombres de Krauss, pero cuando Hess se acerca a él, el soldado le clava un cuchillo. Hess muere por la lesión y le dice a Toulon que siga luchando. Toulon regresa una vez más a su antiguo teatro, donde se queda dormido por agotamiento, y pronto se le unirá a él, ahora huérfano, Peter. El comandante Krauss regresa a su oficina, solo para caer presa de una emboscada de Toulon y sus marionetas. Ahora, unidos por Blade, con la esencia de Hess, Toulon toma una terrible venganza sobre Krauss, colgándolo del techo por sus extremidades y cuello, que están empalados por afilados ganchos. Después de poner una alabarda en el suelo, Toulon prende fuego a la cuerda y esta se rompe. Krauss cae fatalmente sobre la balarda.
La película termina con Toulon haciéndose pasar por Krauss y Peter dejando el país hacia Ginebra en un tren. Tras Puppet Master 3, tienen lugar los hechos del prólogo y el epílogo de Retro Puppet Master. Como dije al inicio, estos se sitúan en el año 1944. En este prólogo, Toulon y sus amigos todavía huyen y deciden esconderse en el Kolwijk, una posada a 6 kilómetros de la frontera de Suiza. Blade encuentra la cabeza de madera de una vieja marioneta llamada Cíclope, y cuando Toulon la ve, le cuenta a sus marionetas las aventuras con la mujer que ama y sus marionetas retro, comenzando en el Cairo, Egipto, en 1902, hechos contados en Retro Puppet Master. El epílogo ocurre tras contar esta historia. Las marionetas se preguntan qué pasó con los demás. André les dice que esa es otra historia y que se la contará en el futuro. Si tenemos en cuenta que estos hechos ocurren en 1944, irían después de la trilogía de Axis, que viene a continuación. Pero debido a que esta trilogía Toulon muere, los hechos ocurren antes de Axis. Ahora tienen lugar los hechos de la película Puppet Master Axis of Evil, estrenada en 2010, siendo la novena entrega, pero la tercera cronológicamente hablando. La película comienza en Bodega Bay Inn. Curiosamente, esta película está situada en 1939, cuando la anterior estaba situada en 1941. Sin embargo, los hechos de esta entrega continúan los de la anterior. Danny Coogan está haciendo sillas de madera para la recepción de bodas de su tío Len, propietario de Inn. Danny le dice a su tío que si no fuera por su cojera podría ir a la guerra, junto con su hermano Don, y le dice a su tío que va a ayudar a André Toulon. Toulon es huésped de esta posada, cuya esposa fue asesinada por los nazis porque querían la fórmula que les permitiera a sus títeres cobrar vida. Esto se pudo ver en la película Puppet Master 3. Después de escapar de Berlín a Ginebra, Toulon vino a América para esconderse de los nazis. Mientras Danny se dirige a la habitación de Toulon, oye un disparo y va a ver qué pasa. Dos hombres vestidos de negro que salen de la habitación de Toulon empujan a Danny a un lado y cuando se van, logra echar un vistazo a una de sus caras. Entra a la habitación y encuentra a Toulon muerto con un arma en la mano. Danny, a quien Toulon mostró sus marionetas, las saca de un panel de la pared y descubre que todos los títeres todavía están allí junto con Sixocter y otra marioneta llamada Ninja. Lo que ha pasado en esa habitación se nos contará en la película original Puppet Master. Danny va a visitar a su madre, Elma, y su hermano Don. Don será enviado a la guerra la semana siguiente. Mientras tanto, los dos asesinos nazis, Klaus y Max, se dirigen a una casa de la ópera en Chinatown, bajo las órdenes del Führer, donde se encuentran con una saboteadora japonesa llamada Ozu. Ella les dice que está bajo las órdenes de The Emperor. Trabaja junto con los nazis para sacar una planta de fabricación de bombas estadounidense, destruyendo los esfuerzos de guerra de Estados Unidos. Para lograr este objetivo, se requiere que Max se oculte y finja ser de descendencia estadounidense y trabajar en la planta, y acercarse a la chica que dirige la oficina de la planta, Beth, que casualmente es la novia de Danny. Después de dar vida a las marionetas, Danny entra en la planta para mostrárselas a Beth y ve a Max allí, reconociéndolo como uno de los asesinos. Trata de advertir a Beth de que se aparte de él, pero ella no le cree. Después de que Max abandona la planta, Danny lo sigue hasta la casa de la ópera y descubre su plan. Danny es visto por Max y rápidamente se marcha. Max llama al Bodega Bay para averiguar dónde vive y envía a Klaus al lugar de la madre de Danny, donde Elma y Beth planean una fiesta de bon voyage para Don. Klaus dispara a Elma, secuestra a Beth y también le dispara a Don cuando inesperadamente llega a casa. Danny llega a casa y encuentra a Don sangrando hasta la muerte, y después de contarle lo que sucedió, gracias al diario de Toulon, pone el alma de su hermano en el cuerpo del muñeco Ninja. Danny y los títeres van al teatro de la ópera a buscar a Beth. Tunneler y Ledge Woman matan a los hombres de Ozu, y Ninja y Pinhead matan a Klaus. Danny salva a Beth, pero Ozu hiere gravemente a Ninja, por lo que Danny y Blade amenazan a Ozu con la bomba activa para que retroceda, la cual es cogida y supuestamente deshabilitada por Max. Ninja, con lo poco que le queda de vida, apuñala a Max. Ozu se marcha con Tunneler y supuestamente Jester y Ledge Woman dentro de la bolsa, dejando atrás a Blade, Pinhead y el ninja mortalmente herido. Danny jura que está en guerra con Ozu. Seguimos la saga con Puppet Master Axis Rising, estrenada en 2012, siendo la décima entrega de la saga, pero la cuarta en orden cronológico. En esta película seguimos en 1939.
Ozu, la villana de la película anterior, es detenida por el comandante Mobius, un general nazi. Ozu le ofrece el títere Tuneler a cambio de su libertad. Mobius acepta y la mata. Mobius la libera disparándola en la cabeza. Blade lo ha visto todo desde las sombras. Danny y Beth se están recuperando. Danny le dice al resto de las marionetas que no podrá revivir a Ninja, pero que van a recuperar a Tuneler. Blade aparece y les informa sobre la muerte de Ozu y la captura de Tuneler por parte de los nazis. Danny y Beth son cogidos por hombres misteriosos con traje. En un laboratorio secreto en Chinatown, el doctor Freuhofer, un médico alemán con una fijación por las muñecas, está trabajando para que Mobius desarrolle una máquina que pueda reanimar a los muertos. Uschi, una seductora nazi, intenta motivar al médico pero es interrumpido por Mobius. Él exige una demostración de la máquina y trae a un hombre japonés al que le corta la garganta. La máquina lo hace caminar por un momento pero al rato se descompone y se cae. Freuhofer promete arreglar la máquina. Mobius le recuerda que si no lo hace, su hija será asesinada. Danny y Beth fueron llevados a una base militar. El comandante Collins los felicita por frustrar el bombardeo de la fábrica de armas. También le informa a Danny que el general Porter estará en la ciudad y que se le entregará una medalla. Para protegerlos, además, le han asignado al sargento Stone como guardaespaldas. Mobius y Uschi están discutiendo sobre la máquina. Un soldado entra e informa de la llegada del general Porter. Freuhofer está examinando a Tuneler cuando Uschi entra y trata de seducirlo nuevamente. Mobius, en un ataque de ira, dispara a Uschi a través de la cabeza. Danny piensa que Stone debe ser presentado a las marionetas. Freuhofer intenta usar el fluido que extrajo de Tuneler en su máquina para revivir a Uschi, pero falla. Freuhofer muestra a Mobius su última creación, Bombshell, una marioneta hecha a la imagen de Uschi, con ametralladoras en su pecho. Mobius todavía quiere completar esa máquina. Danny y los demás llevan a Blade y Pinhead a Chinatown para localizar la base nazi. Ellos son emboscados por Bombshell y deben retirarse. Bombshell regresa al laboratorio y Freuhofer presenta a otros tres nuevos títeres. Wormatch, un hombre o lobo, Blitzkrieg, un tanque, y Kamikaze, que es una bomba andante. Danny y los demás están preparando para la ceremonia de premiación cuando Leech Woman intenta contarles algo. Durante los premios, las marionetas de Freuhofer atacan y matan al comandante Collins. Los títeres de Danny son vencidos. Porter, agradecido a Danny, le permite ingresar en el ejército. Danny y los demás reflexionan sobre cómo detener a los títeres nazi cuando Leech Woman saca la cabeza de Sixshooter. Encuentran el laboratorio y se llevan a los guardias nazis. Una vez dentro, ubican y recuperan a Tuneler, pero son detenidos por las marionetas de Mobius y Freuhofer. Las marionetas pelean y esta vez son las marionetas nazis las vencidas. Beth detiene a Freuhofer a punta de pistola pero deja que se explique. Mobius y Stone pelean y justo cuando Stone obtiene la superioridad, Mobius la apuñala y lo mata. Mobius se acerca a Danny pero es derribado por Sixshooter. Mobius, aún con vida, saca un arma y planea disparar a Danny, que dice nunca jodas con Estados Unidos. Blade viene desde atrás y apuñala a Mobius. Beth y Freuhofer salen y le dicen a Kamikaze que detone, destruyendo el laboratorio y a Mobius. Danny y Beth dejan ir a Freuhofer, pero cuando se va, los otros no se dan cuenta de que tiene una botella de líquido de los títeres. Continuamos la historia con Puppet Master Axis Termination, que cierra la trilogía iniciada por Axis. Está situada también en el año 1939, aunque su estreno fue en el año 2017. Es la onceava entrega de la saga y la última hasta el momento de la saga principal. Cronológicamente, es la quinta entrega. Esta entrega, para resumir, es bastante más fácil, ya que está centrada en el enfrentamiento entre las marionetas de Danny uniendo fuerzas con un equipo secreto de operadores aliados, todos los maestros de poderes psíquicos. Mientras se enfrentan juntos contra un nuevo grupo de malvados adversarios, nazis y su colección de marionetas. Tras el fin de esta trilogía, la historia sigue su curso cronológicamente y tienen lugar los hechos ahora de la película original Puppet Master, la primera en estrenarse, pero la sexta entrega de la saga cronológicamente. Se estrenó en el año 1989 y sus hechos tienen lugar ese mismo año, 50 años después de los hechos de la trilogía Axis. Su inicio está situado en 1939, en Bodega Bay, California, y nos cuenta el suicidio de Toulon visto en Axis of Evil. Tras este prólogo, la película avanza 50 años en el año 1989.
los psíquicos Alex Whittaker, Dana Hadley, Frank Forrester y Carissa Stanford establecen contacto con un antiguo amigo de ellos, Neil Gallagher, y concluyen que encontró el escondite de André Toulon. Cada uno de ellos experimenta una visión diferente. Alex ve a Neil apuntando con un arma a la cabeza de una joven y sueña con sanguijuela chupando sangre de su estómago, mientras que Dana prevé su posible muerte. Los psíquicos se reúnen en la bodega Bay, en la que Neil reside y se encuentra con la esposa de Neil, Megan, la mujer de la visión de Alex. Los videntes son escépticos de que Neil tenga una esposa, pero se olvida cuando Megan les dice que Neil se pegó un tiro. Teresa, Megan y Alex abandonan el cuerpo, dejando a Frank, Carissa y Dana. Dana clava un alfiler largo en el cadáver de Neil para verificar que, de hecho, está muerto. Cada psíquico experimenta una nueva visión. Dana le dice a Teresa que no se acerque a la chimenea. Alex ve a Neil usando una máscara mientras baila con Megan en el comedor. Y Carissa ve a Neil agredir a una mujer en el ascensor. Cuando se pone el sol, Pinhead, que es otra marioneta viviente, sale del ataúd de Neil. Esa noche, en la cena, Dana hace varias observaciones sobre Neil, que hacen que Megan se vaya de la mesa. Alex la persigue y explica sobre los poderes de las personas en el grupo. Carissa es psicometrista y puede tocar un objeto y saber su historia. Dana predice la suerte y ubica cosas y personas. Y el mismísimo Alex tiene premoniciones en sueños y cuando está despierto. Los cuatro estaban ayudando a Neil en su investigación sobre la alquimia, y durante este tiempo, Frank y Neil descubrieron que los egipcios crearon un método para dar vida a figuritas animadas, inanimadas, un poder transmitido a los practicantes de la magia, y Dana rastreó la ubicación de André Toulon, el último verdadero alquimista, hasta el hotel. Pero debido a que no se había puesto en contacto con ellos por un tiempo, Dana y el resto piensan que los abandonó y se llevó lo que sea que estaba buscando. Teresa se acerca a la chimenea y es noqueada cuando Pinhead la golpea con un atizador. Alguien mueve el cuerpo de Gallagher a una silla y hace que Megan se enferme. Antes de acostarse, Dana pone hechizos de protección alrededor de Alex y su habitación, lo que obliga a Blade a dejar a Alex con vida por el momento. Carissa y Frank pasan un tiempo íntimo juntos para abrir un canal y ponerse en contacto con Neil en su habitación de hotel. Pero entran dos marionetas más, Tunneler y Leech Woman. Tunneler mata a Carissa taladrándole la cara y Leech Woman vomita sanguijuelas en el cuerpo de Frank, que drenan toda su sangre. Mientras tanto, el cuerpo de Gallagher reaparece en la habitación de Dana y ella lo hechiza para dejarlo en paz hasta que es atacada por Pinhead. Pinhead la persigue y estrangula y da puñetazos repetidamente hasta que ella se las arregla para poder golpearle, solo para que su garganta acabe cortada. Alex tiene una premonición de que Megan lo lleve a la habitación de Toulon. Las pesadillas de Megan con un arma en la cabeza y los otros videntes que lo encontraron muerto le impiden ver la habitación, pero finalmente Megan lo despierta y lo lleva a dicha habitación en la que estaba hospedado André Toulon. Le dice que Neil encontró el secreto de André para dar vida a los objetos inanimados. Alex tiene una visión de Neil disparándole y bajan las escaleras para escapar. Cuando Alex siente a los otros en el comedor y encuentra sus cadáveres sentados alrededor de una mesa. Ellos son detenidos por el recién resucitado Neil. Él explica que, hablando metafísicamente, se suicidó, pero usó los secretos de Toulon para convertirse en inmortal. Los contactó a todos para que no le quitaran el secreto y espera usar sus cuerpos para futuros experimentos humanos, expresando disgusto por trabajar con las marionetas y lanzando a Jester a una silla. Al ver este ataque contra uno de los suyos, las marionetas se rebelan contra Neil y lo matan brutalmente frente a Alex y Megan. La película termina con Alex diciéndole adiós a Megan y dejando el hotel. Ahora, sola, Megan recoge el perro disecado y en la siguiente escena, el perro se vuelve completamente animado, subiendo las escaleras con Megan, sugiriendo que ella también ha aprendido el método Toulon. La secuela original de Puppet Master, Puppet Master 2, sigue los hechos de esta entrega. Es cronológicamente la séptima entrega de la saga. Se estrenó en el año 1990 y sus hechos se ubican ese mismo año. Inicia cuando se está excavando la tumba de André Toulon en Sadie Oaks, un cementerio que está en el patio trasero de Bodega Bay. Vemos a Pinhead cavando la tumba de André Toulon. Pinhead abre el ataúd, sale y vierte un vial de la poción en el esqueleto con Tunneler, Leech Woman, Blade y Jester mirando.
Después de verter la fórmula, el esqueleto levanta los brazos, lo que indica que André Toulon está vivo de nuevo. Unos meses más tarde, un grupo de parapsicólogos dirigidos por Caroline Bramwell son enviados al hotel para investigar el extraño asesinato de Megan Gallagher y los delirantes desvaríos de una hora loco Alex Whittaker. Se explica que el cerebro de Megan fue extraído por su nariz, por Blade, y Alex es sospechoso del asesinato. Ahora está encerrado en un manicomio. Esa misma noche, una de las investigadoras, Camille Kenny, decide irse después de ver a dos de los títeres en su habitación. Pinhead y Jester atacan y la secuestran. Al día siguiente, Caroline habla con Michael sobre la desaparición de su madre, debido a que encontró las pertenencias de Camille y el coche todavía en el hotel. Esa misma noche, el hermano de Caroline, Patrick, recibe la tunelización de Tunneler. Otro investigador, Lenz, entra corriendo, saca a Tunneler y lo mata aplastándolo con una lámpara. Después de diseccionar a Tunneler, se dan cuenta de que las marionetas no están controladas remotamente, sino que sus engranajes y madera están controladas por un químico. De esto, deducen que el producto químico debe ser el secreto de su inteligencia artificial. Un hombre llamado Eric Chanet entra declarando que había heredado el hotel y que estaba en Bucarest mientras los investigadores se mudaban. Después, el hijo de Camille, Michael, viaja al hotel, tratando de descubrir qué le pasó a su madre. Blade y Lechwoman van a la casa de un granjero local, donde Lechwoman mata al marido, Matthew, pero es arrojada a la chimenea por su esposa Martha. Justo antes de que Martha dispare a Blade con su escopeta, una nueva marioneta, Torch, entra y quema a Martha con su brazo lanzallamas. Se revela que Eric es realmente André Toulon, y que creó a Torch después de ser devuelto a la vida. Y él cree que Caroline es una reencarnación de su esposa fallecida Elsa. Michael y Caroline van a la ciudad a buscar a Camille y averiguar más acerca de Enrique Chanet. Durante esto se revela que los marionetas están matando porque se están volviendo más débiles y necesitan el ingrediente secreto que hace que la fórmula funcione, el tejido cerebral. Caroline no encuentra ningún registro de Rick Chanet y le comienza a conectar con la desaparición de Camille y la muerte de su hermano Patrick. Al mismo tiempo, también se da cuenta de que está enamorada de Michael. Esa misma noche, Caroline y Michael se besan y tienen un pequeño interludio romántico, al igual que Lance y Wanda, los dos investigadores restantes. Mientras Wanda regresa a su habitación, Blade mata a Lance, matando a Wanda después. Después de matarlos, usa su tejido para la fórmula. Caroline se cuela en la habitación de Eric y encuentra dos maniquís de tamaño natural en el armario. Eric se acerca sigilosamente detrás de Caroline, y aún pensando que ella es Elsa, la ata. Michael, al escuchar sus gritos, se despierta y va a rescatarla, mientras lucha contra Torch, Pinhead y Blade. Se muestra a Jester y la madre muerta de Michael, Camille. Toulon transfiere su alma a uno de los maniquís y explica que después de ver a Caroline, decidió que vivieran juntos para siempre. Las miniaturas, al oír esto, se dan cuenta de que Toulon los usó para sus necesidades malvadas y comienzan a torturarlo. Michael luego entra en la habitación, salva a Caroline y los dos salen corriendo del hotel. En el ático, Torch incendia a Toulon, lo que hace que se caiga por una ventana y muera. Después, Jester regresa al cuerpo de Camille con el resto de la fórmula. Varios días después se revela que el alma de Camille ha sido puesta en el maniquí del tamaño de una mujer y ahora está dirigiendo su propio pequeño espectáculo de marionetas. Blade, Pinhead y Jester están encerrados en una jaula, dejando libre a Torch. Camille los lleva a la institución Balderstone para niños y adolescentes con problemas mentales. Coloca las marionetas en la parte trasera del coche y Torch en el asiento del pasajero. A continuación tienen lugar los hechos de la cuarta entrega de la saga Puppet Master 4 de Demon. Es cronológicamente la octava entrega. Fue estrenada en el año 1993 y sus hechos tienen lugar en el año 1994, 4 años después de la anterior. En el infierno, un demonio llamado Sutek envía un trío de diminutos sirvientes llamados los Totems, mágicamente controlado por sus secuaces, para matar a todos los que poseen el secreto de dar vida, incluyendo la magia de André Toulon, utilizada para dar vida a sus marionetas. También, un equipo de investigadores que trabaja en el desarrollo de la inteligencia artificial está cerca de descubrir el secreto de Toulon. Sutek envía uno de los tótems como paquete a dos de los investigadores involucrados, que son tomados por sorpresa, asesinados y despojados de sus almas por la criatura inmunda. Uno de los investigadores, un joven talentoso llamado Rick Myers, trabaja como cuidador en la bodega Bay, y también
lo ha estado utilizando para llevar a cabo sus experimentos en el proyecto de inteligencia artificial. Los amigos de Rick, Susie, Lauren y Cameron vienen a visitarlo. En la cena, Lauren, que es psíquica, encuentra a Blade, quien había sido descubierto anteriormente por Rick dentro de la casa y todavía vivo. Y luego el viejo baúl de Toulon, con los títeres, el diario de Toulon y algunos viales con la fórmula vivificante dentro. Por curiosidad, Rick y sus amigos usan el fluido en las marionetas y uno por uno se despiertan. Al lado de Blade, encuentran a Pinhead, Six-Shooter, Tunneler y Jester. Torch, que apareció en la anterior película, no aparece en esta. Fascinado por las reacciones espontáneas de los títeres y creyendo que la fórmula es la respuesta a los proyectos de inteligencia artificial en ejecución, Rick quiere ver cuán inteligentes son jugando un juego de etiquetas láser con Pinhead y Tunneler. Cameron, que está compitiendo con Rick por el éxito, intenta usar el secreto de la fórmula para su beneficio personal, y él y Lauren deciden usar un extraño tablero que se encuentra en el baúl para intentar conectarse con Toulon, y así saber la composición exacta de la fórmula cuya receta no fue registrada en el diario. Pero el icono de la pirámide brillante que acompaña al tablero es un conducto entre el mundo mortal y el inframundo. Sutek usa el enlace para enviar dos de sus tótems al ataque. Cameron y Lauren intentan huir en coche, pero Cameron es emboscado por uno de los tótems y lo matan, mientras que Lauren regresa al hotel. Cuando Rick cuida a Cameron, el tótem lo ataca también, pero logra escapar. Dentro de la posada, el tercer tótem, enviado antes por paquete, también está al acecho. Los títeres, con la intención de proteger a Rick, buscan en el hotel y pronto logran matar a uno de los tótems en la cocina y, a través de su enlace de supervisión, a su controlador en el inframundo. El espíritu de Toulon, que ha estado apareciendo toda la noche en el hotel, les dice a los títeres que revivan al Decapitrón. Bajo los ojos asombrados de Rick y Susie, los títeres suben a la habitación de Rick, recuperan una caja que contiene otra marioneta con una cabeza de plástico suave y la reviven con la fórmula y un rayo. Los dos tótems restantes atacan para interrumpir el proceso, pero uno se electrocuta cuando Six-Shooter usa un cable para desviar parte del poder del rayo hacia él. Decapitrón entonces despierta, brevemente, y su cabeza se transforma en la semejanza de Toulon, quien explica a Rick el origen y el secreto de la fórmula vivificante. El vial, sin embargo, resulta estar perdido. Inmediatamente sospechando de Cameron, Rick vuelve a buscar su cuerpo donde encuentra el vial. El último tótem acorrala a la asustada Lauren y se prepara para drenar su vida cuando Susie interfiere y la rocía con ácido. Toulon habla a través de Lauren, instando a Rick a animar a Decapitrón a destruir el tótem, y Rick usa su ordenador para desviar el poder de su generador a Decapitrón dándole vida. Cuando el tótem ataca, Decapitrón intercambia su cabeza de plástico por un sistema de lanzamiento de perno eléctrico y destruye a la criatura. Después, Toulon habla con Rick una vez más, entregándole la custodia de sus títeres y la fórmula prometiéndole su ayuda en momentos de necesidad. Seguimos, habéis cogido aire, lleváis un rato comiendo palomitas porque aún continúa la historia. Ahora es el turno de Puppet Master 5, The Final Chapter, quinta entrega de la saga que cronológicamente está situada como la novena, y en principio era el final de la saga en aquel año. Fue estrenada en 1994 y sus hechos ocurren ese mismo año, al igual que la anterior. Tras los acontecimientos de la anterior entrega, Rick Meyers ha sido arrestado bajo la sospecha de haber causado los asesinatos del Dr. Piper y Biker, pero el Dr. Jennings, el nuevo director del proyecto de investigación de inteligencia artificial y superior temporal de Rick, lo saca en libertad bajo fianza. Blade ha sido confiscado, pero él escapa de la sala de pruebas del departamento de policía y salta en el bolso de Susie cuando ella va a buscar a Rick. Lauren yace en estado de coma en el hospital después de los eventos de la posada. Mientras tanto, en el inframundo, Sutek decide tomar el asunto en sus propias manos y infunde la esencia de vida en su propia figura tótem. Mientras que Jennings profesa escepticismo hacia la historia de Rick, realmente se interesa bastante en adquirir el secreto de Toulon, especialmente dado que los patrocinadores no oficiales del proyecto quieren dar una contribución considerable si logra presentar un prototipo pronto. Jennings regresa a la bodega Bay con tres matones contratados, Tom Hendy, Jason y Scott, para recoger los títeres y la fórmula, pero mientras tanto, Rick se despierta por una pesadilla y encuentra a Blade a su lado, sintiendo que algo está a punto de suceder. Rick y Blade parten hacia el hotel. Susie, mientras visita a Lauren, es testigo de cómo su amiga recibe una visión de su tech y su tótem,
incapaz de contactar a Rick, ella decide ir al hotel también. Mientras buscan en el edificio, Jason y Handy son emboscados y asesinados por Sutek y Scott. Se encuentran con Pinhead y Jester. Jennings también encuentra a Sutek, pero es salvado por Torch, que en esta entrega vuelve a aparecer, y los títeres comienzan a luchar contra Sutek. Rick regresa a su habitación y se encuentra con Susie, pero ambos quedan atrapados por los poderes de Sutek. A través de su ordenador, Rick se pone en contacto con Lauren, quien le dice que active a Decapitron. Jennings entra en la habitación e intenta convencer a Rick de que recoja los títeres y salga del hotel. Jester entra en la habitación y conduce a Rick hasta donde está escondido el Decapitron. Rick, Susie y Jennings proceden a revivir al Decapitron, y Toulon les aconseja que abandonen el hotel mientras los títeres se enfrentan a Sutek. Jennings, sin embargo, insiste en llevar consigo una de las marionetas, a pesar de las advertencias de Rick y Susie. Rick, Susie y Jennings bajan en el ascensor, pero luego Jennings ataca y golpea a Rick mientras empujan a Susie fuera de la cabina. Cuando Jennings sale del ascensor, es detenido por Decapitron y los otros títeres, que lo obligan a regresar al hueco del ascensor. Con la cabina ya desaparecida y la puerta secretamente abierta por Pinhead, Jennings cae muerto. Sutek esquiva a Rick y Susie, pero aparece Decapitron, lo que les permite escapar. Los títeres atacan a Sutek, quien lucha, pero habiendo permanecido demasiado tiempo en el mundo mortal, la esencia del demonio se ha vuelto vulnerable y su poder se desvanece. En la desesperación, Sutek intenta escapar de nuevo en los bajos fondos mediante la apertura de un portal, pero Decapitron dispara electrones pernos en ella. Esto hace la sobrecarga del conducto y causa que explote, destruyendo a Sutek. Rick lleva a los títeres a casa para repararlos y cuidarlos. Toulon habla con Rick una última vez, de nuevo confiando sus marionetas y su secreto, mientras ellos continuarán actuando como sus protectores. A continuación vamos con la sexta entrega en estrenarse, Curse of the Puppet Master, que manía por cierto con que las sextas películas de sagas sean maldición. Tenemos la maldición de Michael Myers, que es la sexta, la maldición de Chucky, también la sexta, en fin. Esta se estrenó en el año 1998. Sus hechos ocurren en ese mismo año, 4 años después de la anterior. Es la décima entrega cronológicamente. La película nos lleva a The House of Marvels, un museo de muñecos con las marionetas de André Toulon en una jaula, mirando a su maestro actual, un hombre llamado Dr. McGrew, metiendo algo en una caja. Antes de irse, les promete a las marionetas que las cosas serán diferentes la próxima vez. Él conduce hacia el bosque, donde deja la caja y la empapa con gasolina, después la prende fuego. Desde dentro de la caja se oyen gritos tenues. A la mañana siguiente, la hija del Dr. McGrew, Jane, acaba de regresar a casa de la universidad. Ella le pregunta a su padre acerca de Matt, un antiguo asistente. Su padre le dice que Matt ya se ha ido, ya que su padre estaba muy enfermo. Van a la gasolinera donde trabaja Robert. El Dr. McGrew y Jane se presentan a Robert y le ofrecen un puesto de trabajo para ayudarlo con el programa Marvel. Robert acepta y vuelven a casa. Le presentan a Robert a las marionetas de Toulon, que lo sorprenden porque están vivas. McGrew revela que compró las marionetas en una subasta hace años y que trató de hacer una marioneta viviente como Toulon, pero nunca tuvo éxito. Esto nos dice que el antiguo dueño, Rick, las puso en subasta en algún momento. Le pregunta a Robert si lo ayudará a esculpir una marioneta, a lo que él está de acuerdo. McGrew le da a Robert la madera y los planos para el títere. Robert comienza a tallar y trabajar sin parar. Jane y Robert conducen hacia el bosque para que éste descanse. En el camino tropiezan con la caja medio quemada que el Dr. McGrew quemó al principio de la película. El Dr. McGrew lleva a Blade y Tunneler a la casa de Joey a matarlo tras intentar violar a Jane. Joey está levantando pesas, Blade le corta la frente y Tunneler le perfora los huevos. Robert aparece en la habitación de Jane y le muestra que arregló a Pinhead, que quedó herido al defender a Jane del intento de violación de Joey. En agradecimiento, comienzan a besarse. ¡Qué romántico! Cuando el Dr. McGrew regresa, se vuelve loco cuando Jane dice que ama a Robert. 5 días después, Robert casualmente está muy enfermo. McGrew falsifica una llamada al médico que Jane le había pedido y envía a Jane a la oficina de correos porque supuestamente tiene que llegar una rareza, rareza que no existe, por cierto. Mientras que el Dr. McGrew espera a que Robert muera. El médico forense cree que la muerte de Joey fue intencional. El sheriff, Garvey, comienza a preguntar a uno de los amigos de Joey, llamado Art, cuándo fue la última vez que vieron a Joey y quién más estaba allí. Al saber que la hija de McGrew estaba en el bosque con Joey, el sheriff Garvey y el diputado Wayburn deciden darle una visita al Dr. McGrew. Garvey y Wayburn llegan a The House of Marvels.
Six Shooter arroja una cuerda alrededor del cuello de Wayward y Pinhead tira de la cuerda, haciendo que se caiga, y Tunneler perfora su cabeza, matándolo. Al mismo tiempo, Blade corta la pierna de Garvey, haciendo caer y soltar su arma. Luego él y Jester comienzan a cortarle la cara, con McGrew riéndose mientras los ve matar. Mientras tanto, en la oficina de correo, Jane sigue preguntando si están seguros de que lo que su padre ordenó no está allí. Le confirman que McGrew no ha comprado nada en los últimos 6 meses. Jane decide regresar al bosque para ver qué era esa caja quemada. Ella ve que es una de las marionetas talladas de Matt. La marioneta de repente habla y tiene su voz, en busca de ayuda. Su padre le va a hacer lo mismo a Robert, por lo que regresa rápidamente a casa. En casa, el Dr. McGrew pone el alma de Robert en el títere, llamado Tank, que hizo especialmente para Robert a través de la electricidad. Pero los títeres están cabreados porque no querían que él matara a Robert. Entonces Blade golpea las piernas, la mano y la cara de McGrew. Tunneler perfora su pierna y Pinhead lo golpea con un bastón de metal. Cuando Jane llega a casa, encuentra a su padre casi muerto, desangrándose hasta morir, con él apuntando a Tank diciendo, lo hice. De repente, la marioneta Tank comienza a moverse y señala con el brazo al Dr. McGrew. El brazo dispara un rayo de electricidad que electrocuta a McGrew directamente entre los ojos. La película termina con una toma del Dr. McGrew gritando antes de la muerte y Jane gritando aterrorizada. La última película de la saga dentro del canon de esta grandiosa historia es Puppet Master: The Legacy del año 2003, y sus hechos ocurren también en ese año, 5 años después de los hechos de la anterior. Es la octava película en estrenarse, pero la número 11 en el orden cronológico. La película comienza con un agente deshonesto, McLean. Está en una de las habitaciones del Bodega Bay, leyendo el diario de Toulon, con la esperanza de encontrar algún secreto para la fórmula. El diario estalla en llamas. Cuando McLean ingresa al sótano, encuentra a un hombre llamado Eric Weiss, hablando con los últimos títeres de Toulon, Blade, Pinhead, Jester, Tunneler y Six Shooter. Eric explica que conocía a Toulon antes de morir y que juró que no se lo pasaría a nadie más. McLean amenaza a Eric con un arma. Eric luego saca una grabadora y reproduce una grabación que Toulon dejó. Eric revela que su verdadero nombre es Peter Hertz, aquel niño que fue salvado por Toulon en Puppet Master 3 Toulon's Revenge. Después de la conversación, McLean le dispara a Peter en la rodilla, sabiendo que sabe más sobre el sangriento legado de Toulon y sus marionetas, como el suicidio de Toulon. Peter cree que Toulon solo mató a aquellos que merecían morir. McLean, sin embargo, plantea el tema de los asesinatos que ocurrieron con los parapsicólogos en Puppet Master 2. Después de la discusión sobre si Toulon era bueno o malo, McLean todavía amenaza con disparar a Peter con el arma. Peter le dice que las marionetas pelearon en una guerra que fue mucho más dura que cualquier cosa que haya conocido, y después reproduce otra grabación de Toulon, que cuenta sobre el intento de Sutek de robar la fórmula del elixir para matar al Puppet Master. Después de que termina la grabación, McLean le dice a Eric que ella sabe todo sobre Rick, porque antes de llegar al hotel, ella fue a la casa de Rick donde encontró el diario de Toulon. Cuando Rick no cooperó para dejar el diario, ella le disparó a él y a sus amigos y se llevó el diario con ella. Rick fue un personaje que apareció en las películas 4 y 5, así que aquí podemos saber su destino. Al ver que hay una última grabación, McLean lo amenaza con reproducirlo. La grabación habla de que siempre hay alguien que descubre el secreto de Toulon, incluso después de su supuesta muerte. Siempre alguien que no entendió del todo qué regalo o maldición es la fórmula. Después de la grabación, Pinhead lanza un mazo a la cabeza de McLean y Peter le dispara en el corazón con su propia arma, por tratar de hacerse cargo de los títeres. McLean, a unos minutos de la muerte, explica que eso no es lo que quiere y le dice a Peter que cuando los títeres devolvieron la vida a Toulon, reanudó su experimento final, el que comenzó antes de suicidarse, la transferencia de alma. McLean luego explica que no está aquí por el secreto de traer a los títeres a la vida para venderlos en el mercado abierto. Ella está allí para saber que los hace morir para siempre. McLean finalmente explica: Toulon y todos los maestros títeres que siguieron sus pasos crearon inmortales almas atrapadas en cuerpos de madera, viviendo todos los días en agonía, queriendo vengarse de su maestro de marionetas, cuyo título ahora le pertenece a Peter. Después de explicar, McLean cae muerta en el suelo. Peter oye algo detrás, se da la vuelta y ve los inmortales que los maestros marioneta crearon. Apunta con el arma hacia ellos y aprieta el gatillo. Y después aparece una nota.
A los productores les gustaría agradecer a todos los actores y el equipo que ayudaron a que la serie Puppet Master fuera un gran éxito a lo largo de todos estos años. Termina la saga con los mismos títeres para luchar contra las creaciones impías de los maestros títeres. Como podéis observar, esta película es como un repaso a toda la saga, el gran legado de Puppet Master. Esta sería la historia completa de los Puppet Master, que por orden cronológico, salvo algún error de línea del tiempo, se queda de esta forma. Retro Puppet Master nos cuenta hechos ocurridos en 1902. Puppet Master 2 nos cuenta hechos ocurridos en 1920. Puppet Master La Venganza de Toulon se sitúa en 1941, pero perfectamente la podríamos situar en 1939. Puppet Master Axis of Evil, Puppet Master Axis Rising y Puppet Master Axis Termination ocurren todas en 1939. Puppet Master de 1989, la película original. Le sigue Puppet Master 2 de 1990. Puppet Master 4 nos sitúa los hechos en 1994. Y Puppet Master 5, que sitúa los hechos también en ese mismo año, 1994. Curse of the Puppet Master sería la penúltima entrega de la saga, que nos sitúa en 1998, y Puppet Master The Legacy nos sitúa en 2003, siendo una película homenaje a toda la saga. Aunque la cosa no acaba aquí, en 2004 se estrenó Puppet Master vs. Demonic Toys. Según Charles Band, esta película no forma parte del canon porque no fue producida por él o su compañía de producción Full Moon Features. La película además también presenta una nueva fábula del folclore Puppet Master que contradice todas las historias de origen anteriores de las marionetas vivientes que estaban ya establecidas en las películas anteriores. El nuevo conto popular establece que hace muchos siglos, un médico llamado Jean-Paul Toulon vendió su alma a un demonio llamado Bael, a cambio de los secretos de la alquimia, pero cuando Bael fue a recoger el alma, Jean-Paul vagó profundamente en un negro bosque y enredó su alma con un árbol de roble antiguo, que es el mismo árbol que André Toulon utilizó para tallar su primera marioneta. Ahora podría argumentarse que los títeres se animaron con ayuda de varios métodos diferentes combinados. El primero de ellos, los hechizos de Afzel de Retro Puppet Master. El segundo, la fórmula del elixir de misterioso hechicero en el Cairo de Puppet Master 2. Y el tercero, la madera del anciano roble poseído de Puppet Master vs. Demonic Toys. Sin embargo, el hecho es que Charles Band, el creador original de la franquicia, considera esta película y su nuevo folclore como no canónico. La película tiene lugar en 2004. Robert Toulon, sobrino nieto del maestro de marionetas original, André Toulon, hace revivir a los títeres con la ayuda de su hija Alex. Pronto son perseguidos por un misterioso sindicato de fabricantes de juguetes que busca la fórmula de reanimación de Toulon para convertir su línea de muñecos en asesinos viciosos en Nochebuena. En 2018 tiene lugar el estreno de Puppet Master The Elite's Rage. Esta película viene a ser un reinicio de la saga, pero puede funcionar también como una secuela moderna, aunque viendo cómo son los nuevos muñecos, dejémoslos en reinicio. Los productores han dicho que esta película tiene lugar en un universo paralelo que explica por qué André Toulon es un malvado nazi esta vez, en lugar de las películas originales en las que estaba en contra del Tercer Reich. Esta película será el inicio de un nuevo universo y unas nuevas secuelas contando otra historia diferente. Eternity Comics lanzó una serie limitada de cómics sobre estos personajes. El primer número de In Full Color, junto con escenas sin filmar del guión de Dave Pavian para Puppet Master 2, fueron adaptadas a Puppet Master 3 Toulon's Revenge. Si bien la serie de cómics y la película final comparten algunas conexiones, la película contrasta mucho con los cómics. Con el lanzamiento de Puppet Master Axis of Evil, los personajes de Paul Toulon, Fritz Loehmann y Hans Faulhaber se consideran no canónicos. Los eventos de los cómics mismos, sin embargo, son discutibles en la canonicidad de la franquicia. Después de esta extensa cronología, no puedo más que pedir que por favor ayudéis y compartáis y deis like para llegar a la mayor gente posible. Es la que más me ha costado por tiempo de edición, pero creo que merece mucho la pena. Muchas gracias por ver esta cronología.